Hay ciertos días en que me despierto con algo, toco un acorde y se me abre un camino. Es una forma de tocar, como uno enfrenta la composición que vas a tocar, o lo que vas a recrear, o lo que vas a componer. Es una forma de trabajar con el libro abierto, por decirlo de alguna forma, donde tú solamente te dejas llevar por la imaginación, por lo que tú quieras realizar. Y eso, una vez que lo haces, tienes que empezar a recrearlo. Se va desarrollando en la medida, lo que hice yo me iba desarrollando en la medida que era feliz tocando, asimilando y adquiriendo nuevas formas de tocar, pero sin esperar nada. O sea, simplemente es el hecho de ser feliz haciéndolo. Y eso ha sido lo más lindo, que todo, obviamente que toda esa evolución y todos los logros que se puedan tener son más maravillosos cuando es en forma casual, que perseguirlo, sobre todo en las artes. Thank you.
usando mucho repertorio chileno para tocar esa música. Y esa música hay que tocarla como se toca hoy día, con los elementos que se están ocupando hoy día. No como lo tocaban, antes. Por ejemplo, vamos a tocar tema de la Yoleta, pero lo vamos a tocar como se debe tocar hoy día. Le he enseñado más o menos lo que deben aprender, no para tocar jazz, para tocar lo que ellos quieran. El jazz no te permite límites, por lo tanto todas esas cosas son infinitas de creatividad. De realización de lo que estás aprendiendo, de lo que estás generando tú dentro de tu alma, de tu cabeza, eso te mantiene feliz y con vida.